Hola amigos de Aries, bienvenidos a mi canal Tarot de Liz. Hoy vamos a realizar la lectura del martes 15 de enero al 31 de enero del año 2019. Voy a hacer estos 15 días o 16 días en específico porque eh, los, el, el tarot mensual, el horóscopo mensual no lo pude realizar por... Eh, razones personales. Entonces quiero hacer solamente por este mes de enero, del 15 al 31. Vamos a ver tus energías Aries. Vamos a ver cómo estará esta, estos últimos 16 días de enero. Vamos a ocupar el tarot de Reader White y el tarot 8 Cent. Vamos a sacar solo una carta para complementar la tirada de estos, eh, de esta última mitad de mes. Vamos entonces a revolver pidiendo obviamente a nuestros ángeles guías y maestros que nos den toda la, el, la luz, la sabiduría, el entendimiento y la comprensión y que sean ellos quienes den el mensaje para nuestros amigos de Aries en estas últimas semanitas de enero del 15 al 31 y obviamente darles la muy 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 bienvenida a este... Canal, este año 2019, espero que para todos los Aries sea de mucha bendición. El mejor año para ustedes, les desea Tarot Delis con las mejores energías para este año: mucho amor, mucho trabajo, entendimiento, sabiduría y comprensión con los demás. Veamos entonces cómo estarán sus energías en estos um, últimos. 16 días. Vamos a sacar 5 cartas, como siempre: la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta carta. Vamos entonces a pedir a nuestros ángeles y así, maestros, cuál es la carta que va a hablar al inconsciente o al consciente dependiendo de lo que nos quieran decir qué es lo que eh, qué consejo a través de la de lo que está fallando algo que no esté eh, de buena algo que no esté funcionando de buena manera en Aries algo que tenga que ver con el alma con el espíritu con el inconsciente o el consciente y vamos a sacar una carta para complementar la tirada. Perfecto. Y veamos entonces cómo estarán tus energías. La primera carta, el 9 de bastos. La voy a ir mostrando una por una más cerca de la pantalla para que la puedan ver. El caballero de espada. El rey de copas. El 4 de bastos. Y la page, el paje de bastos. Perfecto. Y. En el tarot 800 intensidad. Veamos entonces qué nos quieren decir nuestros guías. La primera carta, el 9 de bastos para los amigos de Aries. Este mes o esta quincena, eh, esta última quincena ya, aparece que tuviste algunos daños a principio. El, me marca el día 12 de enero. El día 2 de enero marca días donde. Tuviste alguna, algún sufrimiento, algún problema que provocó un daño, provocó una herida donde te pusiste un poco más eh, aislado de la gente, quisiste salir un poco de, de un grupo, puede ser de amistad o de familia, porque recibiste un daño, Aries. Entonces te alejaste de cierta manera, pero estás resentido todavía. Hay por ahí una, un dolor que está marcando... Eh, la pauta ahora ya en la segunda quincena de enero siento de que ese daño es un tanto eh, no lo debes tomar como algo dañino sino que tómalo por el lado de que esa eh, mala palabra, ese problema, esa dificultad que tuviste con alguien te da la fuerza. tienes que tomarlo de forma revertir lo negativo a positivo, porque vas a tomar fuerzas, te vas a, a conectar mucho con tu fuerza interna para poder avanzar el 9 de basto indica de que a pesar del daño tienes un basto en tu poder, tienes una herramienta, alguna facultad, algo que te ayuda a poder. Eh, seguir adelante a pesar de ese daño a pesar de que tú miras a las personas o, te, o tienes que por obligación o por destino o porque es familia seguir lidiando con ellos tú tienes la herramienta tienes un pasto todavía en tu poder con el cual Puedes derribar y puedes seguir dándote fuerza. Siento que lo que más marca del 15 al 31 de enero es que tienes tus propias fuerzas con las cuales te vas a aferrar y vas a seguir adelante. No sueltes lo que ya tienes dentro de ti, que eso es un pilar fundamental para poder seguir derribando algunas situaciones. Un tanto difícil para Aries. La partida estuvo un tanto complicada porque lo que menos querías era tener problemas con algún familiar, pero lamentablemente no se pudo controlar de cierta manera eh, el carácter el control de, de, de controlar un poquito la boca la, la no sé algo me muestran como impulsividad reaccionaste rápidamente te paraste de una mesa dijiste algo rápido provocaste que la otra persona también te dijera algo o la otra persona llegó de, de con la carrocería encima y actuaste rápidamente entonces terminaste dañado, terminaste dañada y eso te, te, te hace mirar desde un punto lejano a estas personas que en realidad eh, son parte de una enseñanza, lo debes tomar de buena manera porque esta gente que te molesta o que te lleva al descontrol te ayuda a ir escalando, a ir subiendo piso por piso para tener un carácter y una fuerza interna que coincide mucho con la carta de la intensidad que salió en el tarot 800. Segunda carta, Caballero de Espada. Lo más probable, amigos de Aries, es que estés eh, involucrado o involucrada en defender mucho lo que amas, lo que deseas, lo que anhelas, lo que quieres. Estás en constante movimiento y estás luchando. Veo que algunos arianos están... Muy a la defensiva, o están defendiendo una injusticia muy grande que está ocurriendo dentro de tu núcleo familiar, en tu lugar de trabajo o dentro de tu núcleo de amistades. Hay algo que está siendo injusto. Me muestran algunas situaciones, eh, me muestran de que hay un ariano. O Ariana que tiene a un amigo que está siendo infiel a su pareja y eso está provocando mucha rabia en ti. Entonces no puedes controlar eso y debes saber manejarlo porque siento que los karmas ajenos no los debes tomar, por lo menos en esta última quincena de enero, porque tu temperamento no te va a acompañar, no vas a poder controlar mucho. La espada significa la lengua, lo que uno dice, no vas a poder controlar mucho. Entonces, por defender eh, la, la injusticia que se está cometiendo con alguien, puedes actuar arrebatadamente y eso va a provocar que tu entorno se altere tanto junto contigo y eso puede provocar un caos. Debes tener cuidado con las peleas, con las alteraciones en un grupo, porque siento que eres líder dentro de un grupo. Entonces, si tú colocas el pie de guerra y los demás te van a seguir y los demás van detrás tuyo y eso se puede transformar en una guerra dentro de ese hogar, dentro de ese grupo laboral, en tu trabajo, etc. En cualquier parte se puede transformar en algún, eh, alguna pelea muy intensa y después no vas a poder controlar al, a la masa de gente que va a estar apoyando esa, esa liberación o esa justicia, por así decirlo. Caballero de copas, para los hombres de eh, Aries deben tomar las riendas de su vida desde eh, un punto de vista eh, de mucha sabiduría, de mucha madurez, tomar el control de tu vida porque veo algunos hombres de eh, Aries con algunos problemas un tanto... Eh, espirituales emocionales mucho llanto en algunos eh, hombres de aries llorando mucho por eh, puede ser una ariana pero también de otro signo del cual veo mucho sufrimiento pero <coughs> estás extrañando a alguien o algo ese extrañar debe debe entrar en ti de una forma que puedas canalizar solamente la, la parte de sabiduría el entendimiento lo que aprendiste de esa lección o de esa persona y empoderarte poner eh, piso firme estar estable te pide también eh, no desequilibrarte emocionalmente porque puedes caer en una depresión en nostalgia estás extrañando mucho a alguien y eso puede provocar que tu que tu estado emocional tenga un desequilibrio y luego va a costar mucho salir de ahí debes empoderarte de ti esto eh, esto específicamente es para un hombre de eh, Aries, lo demás va en general para hombre y mujer, pero acá eh, específicamente cuidado los hombres de Aries, eh, siempre va a haber una luz detrás de esa puerta que está cerrada, detrás de esa ventana que está cerrada. Debes mirar un poquito más allá, no te encierres tanto en tu cuarto, no llores tanto solas, trata de buscar eh, la naturaleza, abraza un árbol, anda a pies descalzo por, por el pasto, por la tierra, trata de conectar más. Con un piso firme para que puedas estar sólido en esta última quincena de enero. La carta del 4 de Bastos habla de fuerza, habla de estabilidad. Algunos eh, arianos, mujeres y hombres, van a estar disfrutando mucho de algunas celebraciones importantes dentro de la familia o amistades, eh, cierres de ciclo, fiestas dentro del trabajo, pero también veo muchas bienvenidas. Y esto, con esta carta lo quiero unir porque esta celebración tiene que ver mucho con un inicio, con la partida de un trabajo nuevo, un emprendimiento, amor nuevo, salud. Eh, saliste de algo en la parte de salud. Siento que algunos terminaron un, un tratamiento o algo negativo que hubo en la parte de la salud y ahora en adelante están disfrutando de. Estabilidad en la salud. Entonces siento que viene como mucha celebración estos últimos 16 días de enero o 15 días de enero y partes con nueva energía el mes de febrero. Vas a estar eh, totalmente enérgico, vital, muy positivo, acepta los compromisos que, donde tú sepas que vas a estar cargado de energía. Júntate mucho con la gente que sea alegre, positiva, que, que te apoye, que no sea gente falsa, cínica. Trata de juntarte con gente que te dé esa vitalidad. Va a ser muy importante para iniciar bien una etapa nueva que viene en tu vida. Se inicia algo que va a tener fruto. Puede que esa semillita que, que eh, dejaste en esa tierra fértil vaya poco a poco. Eh, me dicen los guías que vayas paso a paso que no aceleres ningún proceso de tu vida porque el fruto va a llegar en su hora precisa, pero no aceleres nada, que ese, eh, esa vara que está creciendo debes darle su tiempo, debes eh, aceptar lo que el destino también tiene para ti, pero inicias algo totalmente nuevo a partir del primero de enero, ya se ve que empiezas a disfrutar una nueva vida. Esta última quincena de enero va a estar un poquito movida con tu temperamento, pero eh, a partir de febrero veo más... Eh, más centralización, veo también casa propia que va a estar saliendo buenas noticias a los que estaba bloqueado el tema de la casa, está saliendo ya en febrero noticias bastante buenas y positivas para ustedes. La última carta de la intensidad quiere decir de que... Vas a llegar, este proceso de los últimos 15 días, vas a llegar al punto de esta carta que habla de la intensidad. Acá están todos los colores de los puntos energéticos, el verde, el amarillo, el azul, el rojo. Entonces debes ocupar tus siete puntos de chakra más potentes, que, que son el chakra raíz, el plexo solar, el chakra garganta, tercer ojo, chakra coronilla. Eh, chakra sexual, debes ponerlo en marcha. Tienes una vitalidad y una fuerza incontrolable. Si vas a mirar hacia atrás, que sea cuando estés bien empoderado, de lo contrario te puedes quedar pegado en el pasado. La intensidad que está dentro de ti la debes poner en práctica. Esto eh, es para que puedas manejar sobre todo el control y el temperamento cuando algo te moleste, tratar de respirar primero y pensar antes de decir algo para que no te lleves este caballero de espada, tanto hombre hombre y mujer que habla de descontrol puedes dejar una bataola ahí al lado tuyo gente descontrolada porque dices la verdad defiendes la verdad no te gustan las injusticias pero ocupa tu vitalidad y tu fuerza primero en ti para poder controlar ciertas áreas de tu vida bueno amigos de aries esta ha sido su lectura para esta última quincena de enero. Espero haya sido de tu agrado. Gracias por la espera y el entendimiento. Nos estamos viendo en tu próxima lectura. Namaste.